Ese es otro motivo, que no solamente es siempre inmediatez, y el motivo de que para enviar dinero a través de un banco necesitamos tener aquí una cuenta bancaria. Y para tener una cuenta bancaria necesitamos estar documentados. Entonces, no todos los inmigrantes tienen la posibilidad de abrir una cuenta en el banco. E incluso estando documentados y teniendo la posibilidad de tener aquí una cuenta bancaria, o mejor no la tienen a sus familias no país de origen. En determinados países, sin irnos muy longe, mesmo en Portugal, cuando ellos estuve allí trabajando para abrir una cuenta en un banco, o banco que menos me cobraba, exigíame hacer un depósito inicial de 500 euros. Bueno, pues en muchos países, sobre todo de África subsahariana, exigense importantes cantidades de dinero que pueden significar el salario normal de un trabajador o año. Y no todo el mundo entonces tiene esa posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Aparte, los bancos no llegan a todas partes. Los bancos están en las grandes ciudades o incluso en las pequeñas vilas, pero no llegan a las aldeas remotas donde sí, curiosamente, llega Western Union. Por lo tanto, de ahí que se utilicen, a pesar de ser más caras, estas otras vías oficiales, pero más caras. ¿Las vías extraoficiais cuáles son? Bueno, pues a máis normal é que o propio inmigrante leve o dinheiro pues, cando vai de viaxe ao seu país, e entón, pues, se se vai no mes de dezembro, pues, xa no mes de novembro non envía, e en dezembro tampouco, e aproveita para evitar estas elevadas comisións, aproveitar o viaxe de familiares, aproveitar o viaxe de amigos para entregarse dinheiro e fuxir destas elevadas comisións. Bueno, incluso tamén se ve en determinados grupos de inmigrantes que tamén moitas veces envían dinheiro da seguinte forma. Un inmigrante lle entrega aquí o dinheiro a outro inmigrante, pues ponemos por caso pues 500 euros, este outro inmigrante chama a súa familia ali e dille, dalle a familia de tal 500 euros. Eso non se contabiliza como remesa, porque realmente non, o que fai a familia de ali, a familia de destino, é entregarse ese dinheiro. O dinheiro que dou aquí nas mans de ese inmigrante que o pode utilizar bueno, pues para o seu negocio, para tal, pero realmente o dinheiro se está entregando desde o país non? Do propio inmigrante. Entón, todo iso pois, sai fora dos nosos cálculos e por iso se estima, e o Banco Mundial atrévese a afirmar que incluso as remesas extraoficiais son moito máis importantes que as oficiais. Que países envían remesas desde a economía española? Bueno, pois, as zonas que destacan por tantas zonas observamos que mayoritariamente é a zona de América Latina e o Caribe. Dous tercios dos envíos non están concentrados nesta zona. E isto ten que ver claramente tamén coa maior presencia de poboación inmigrante procedente destes países. Se o analizamos por países, bueno, pois observamos que efectivamente hai tres países, Colombia, Ecuador, Bolivia, que ocupan as primeiras posicións e aparte de decir que estes tres países dentro do que eran os envíos de América Latina e o Caribe, representan a metade dos envíos que antes aparecían de América Latina e o Caribe, corresponden precisamente a Colombia, Ecuador e Bolivia. Bueno, todo aquí observamos xa diferentes posicións. ¿No? Os tres primeiros países con máis de 600 millóns o ano, neste ano 2006, de envíos, despois Rumanía, Marruecos, República Dominicana e Brasil, máis de 200 millóns, Perú, Senegal, Filipinas, Argentina, Alemania, máis de 100 millóns, a partir de aquí xa os envíos xa son moi pouco significativos. Bueno, pero non é normal ¿no? que Colombia envíe moito máis dinheiro pois, que Perú, porque tamén é colombianos que peruanos. Entón, unha das cousas que me interesaba conhecer era de cale o esforzo que realizan os nacionais de cada un destes países nos envían. Ou seja, relativizar. Colombia envía casi 1.400 millóns de euros, pero cantos colombianos hai? En termos per cápita, canto enviaría cada colombiano? Bueno, entón observamos que agora estas posicións mudan sustancialmente. A nacionalidade que realiza o que fixen para calcular son as remesas oficiais que aparecen no Banco de España dividido entre os residentes. Para os residentes utilicei os datos do padrón municipal de habitantes. Por que os datos do padrón e non os datos oficiais do Ministerio de Traballo e Inmigración? Bueno, porque inicialmente fixen os datos do Ministerio de Traballo e Inmigración
y les salían cursos como que los bolivianos enviaban 14.000 euros per cápita, ¿no? Y eso pues, parecía imposible, significaba más de 1.000 euros o mes, ¿no? Que no es un salario, o sea, muchas veces para un boliviano, ¿no? Entonces, cuando comprobé los datos del padrón, pues efectivamente, vi que había algunas nacionalidades donde existen muchas discrepancias entre los datos oficiales de residentes y los datos del padrón. Y me parecía entonces sensato utilizar los datos del padrón porque los inmigrantes indocumentados también envían remesas y, por lo tanto, debería contabilizarlos en ese sentido. Es cierto que también no me molesté en quitar a población que no me sale de trabajar, menores de 16 y mayores de 65, pero decir que mayormente, a mayor parte de los inmigrantes, el 80%, están en el grupo de edad de trabajar, con cual los datos no diferirían mucho si se saca a este tipo de colectivos. Bueno, entonces observamos que aquí hay o la nacionalidad que más esfuerzo realiza, pues son los filipinos con más de 6.000 euros per cápita o año. Eso significa, pues, en torno a 500 euros o mes, muy parecido al caso de la República Dominicana. Entonces, es un esfuerzo muy importante que realizan estas nacionalidades. En el caso de Colombia, bueno, también se aproxima bastante, en torno a algo más de 5.000 euros per cápita que envía cada colombiano cada mes a su país. En el caso de Senegal, que era un país que no aparecía, ¿no? Pues como muy importante en el gráfico anterior, en términos absolutos, porque también la presencia de senegaleses es muy inferior a de estos países sudamericanos, pero también descubrimos que ya se acercan, están muy próximos, los 4.000 euros o año. Bolivia y Brasil, en torno a los 3.500, Ecuador, algo menos de 3.000, y Perú, algo más de 2.000. A partir de aquí, pues ya vemos que no son muy significativos los envíos de remesas. ¿Por qué? Porque aparecen países que son países desenvolvidos, como es el caso del Reino Unido o el caso de Francia, ¿no? Entonces, estas que son, ¿no? Pueden ser personas que trabajen aquí, muchas veces empleados de multinacionales que pueden estar enviando algún dinero a su país, o mismos jubilados que fan envíos as contas de su país pues, para mantener allí a contribución de su casa o pago de luz, etcétera, etcétera, pero ya digo, los envíos son muy poco significativos. ¿De qué dependen los envíos de remesas? Bueno, pues los estudios que se realizaron en otros países, y también en el caso español, indican varias cosas. Por ejemplo, que el envío de remesas, na medida que una nacionalidad va prolongando a su estancia en no país de destino, también el envío de remesas va disminuyendo. E eso podemos observarlo pues, con el caso de los ecuatorianos, que siempre fueron reduciendo año tras año o su envío de remesas per cápita. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en parte porque reagrupan a su familia. En la medida en que se lleva más tiempo en el territorio español, esto pues, posibilita esa opción de reagrupar a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y por tanto, estas remesas que antes enviaba para mantener allí a la familia, pues ahora ya no se envían. Y también porque con distancia, ¿no? Pues también fai que no veamos la realidad del país que dejamos atrás, y también bueno, pues nos vamos sensibilizando menos, o nos vamos cansando un poquito más de este envío, y vamos también reduciendo este envío de remesas. Observamos que también hay otras nacionalidades, no solamente en nuestro país, en otros países de Europa, que se comportan también con pocos envíos. Y en concreto, esto observase en los europeos del este. Aquí tenemos como significativo el caso de Ucrania, con muy pocos envíos, o luego del año, pues en torno a 500 euros per cápita durante todo el año. Trátase, pues, en términos generales, de una población formada pues, mayoritariamente por personas solteras y por tanto sin cargas familiares directas de esposo, esposa y hijos, y por tanto también esta vinculación con la familia ¿no? Pues, es mucho más reducida.